asambleístas coinciden en cuestionar la propuesta de Julio César Trujillo de efectuar una consulta popular que permita blindar las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, como las evaluaciones y cesaciones de autoridades de control. Indican que ese planteamiento dejaría en tela de duda las decisiones adoptadas por ese organismo en los últimos meses. El presidente tiene dudas de la legitimidad o de si se... Para asambleístas de distintos sectores políticos, la idea de una consulta popular planteada por Julio César Trujillo para proteger las resoluciones y más disposiciones que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio ha tomado desde el mes de marzo en que empezó a trabajar es abrir un paraguas. Deja entrever que él está consciente que no está blindado y que lo que el mandato que el pueblo ecuatoriano le dio no tenía o no encerraba lo que él ha hecho. Que no tienen la certeza, la seguridad de que actuaron dentro de la Constitución. Si se extralimitaron, ya es cuestión de los que estuvieron allí y se fueron más allá de donde debían estar. Consideran que el buscar mecanismos para blindar decisiones como la evaluación y cesación de ciertas autoridades de control, como los jueces de la Corte Constitucional o los encargos nombrados en algunas instituciones, pasarían factura a futuro. Este oscuro momento pasará en el Ecuador y Trujillo tendrá que responderle al país por sus actuaciones al margen de la Constitución y las leyes de la República. Eso sí es un problema y eso tendrá que analizarse ya y decirnos cuáles son esas acciones que ellos se han extralimitado y que ameritan realmente un respaldo popular para que a futuro no sean nuevamente cambiadas. Los legisladores también tienen diversas posturas ante otra propuesta de Trujillo, desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana, con una pregunta en la mencionada consulta. Y hay que evaluar todos los ecuatorianos si es que nos ha servido o no nos ha servido este mecanismo inédito del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ha demostrado que ha sido una herramienta del gobierno de turno para manejar las instituciones y entidades de control. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.